Taylor Swift destrona a Bad Bunny como artista más escuchada en Spotify. Y estos son los artistas más escuchados en el mundo en Spotify en el 2023. Primera, Taylor Swift. Segundo, Bad Bunny. No sé qué pasó. No, yo tampoco. Otro amor que de repente fracasó. Tercero, The Weeknd. Cuarto, Drake. ¿Quién es? Ah, no. ¿Quién es? Me da dolor de panza esto, olvidémonos. Vamos para otro lado. Spotify de Uruguay. Todavía no está confirmado. ¿Dónde están? Pero ¿a dónde se fue? ¿Qué hacemos en Spotify? ¿Cuál fue el artista que escuchaste vos hoy más en el año? ¿El artista te llegó? ¿Te llegó? ¿Jorge Díaz le llegó en Spotify su resumen del año? Llegó, pero no, realmente no lo miré. ¿No lo abrió? Más, ¿no lo abrió? ¿Eh? Pues lo usa más mi hija. Ah, ¡Nicolás! ¿Qué? ¿Te llegó el reporte de Spotify? ¡Sí! ¿Cuál es el artista que más, el tema del año? Lo que pasa es que me tira el personal, que es lo que más escucho. Sí, yo. Sí, claro. Y bueno, 21 Pilots. ¿21 Pilots? Sí. ¿Verdad? Muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué me tiró a mí? Estelares. Es el amor, es el tema. ¡Pucha! Mis artistas favoritos en el año. Atención. Estelares, Bruno Mars, The Beatles, Catupecu Machu y Charly García. ¡Pucha! ¿Cuáles fueron los artistas que más escuchaste en el año? Al 2 vamos a hacer una encuesta nuestra. Al 2-410-1019. Las tres líneas o el tema que te tiró Spotify como el que más escuchaste en el año. Al 2-410-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. 2-410-1019. ¿Entraste a ver tu resumen del año de Spotify? Es como un adiós, una despedida a Spotify que le estamos haciendo en el programa. La canción que más escuché en el año, según Spotify, es Aire. Aire de Estelares. Increíble, ¿eh? Pero puede ser, sí, claro. Tengo rachas en mi vida. Esta es la canción que más escuché en el año. Según Spotify, de mis amigos estelares. Hice todo lo posible por seguir. Mañana tocan en el Luna Park. Si se van a Buenos Aires, vayan al Luna. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Y si están en Buenos Aires, vayan al Luna también. A ver, Estelares, tremenda banda. Un abrazo grande al Tano Motto, a Torio, a Manuel y a toda la banda. Hoy siento letras de folk. Pam, pararara. Leyendo un libro de amor. Al 2-410-1019. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Gabriel de Maldonado. Hola, ¿cómo Gabriel, estás? ¿Cómo te va? Gabriel, cuando se vaya Spotify, ¿en qué vas a escuchar música? Abandoné Spotify por suerte hace un año y ya tengo un buen plan A que me lo ha sustituido con mejores recursos. Pará, dame ese dato, por favor. Atención. Bueno, atención. No. Sin intereses de por medio comerciales, estoy en YouTube Premium. Sí.
Y ahí mato dos pájaros de un tiro porque tengo documentales, videos en vivo y aparte la música, porque tenés YouTube Premium para todo lo que es music, visual. Claro. Y después lo que es audio. Bien, muy bien. Muy bueno. Lo recomiendo, pero bueno, YouTube no me paga por ahora, quizás. No, a nosotros tampoco, no te preocupes, así que está bien. Es un servicio a la comunidad para que la gente sepa qué hacer si se va a Spotify. Yo, sí, por suerte, no tiré ni mi colección de CDs. Bien. Yo, mi colección de CDs, y la compactera la tengo prolija, limpita. Yo soy de la época de los discos grabados. ¿De vinilo? No, de los discos copiados. Ah, nosotros disco copiado. Nos juntábamos, conseguíamos todos los CD originales, escaneábamos la tapita, las fotos, las letras de las canciones y nos armábamos nuestros propios discos truchos. Perfecto. Gabriel, ¿cuál fue tu artista favorito del año? Bueno, increíblemente este año, Buitres. Buitres, música local uruguaya. ¿Por qué increíblemente, Gabriel? Y porque pensé que estaba escuchando otro tipo de música. Viste que uno no se da cuenta lo que escucha. Se ve que la que más recurrí fue Buitre. No puedo decir una canción específica porque, bueno, los clásicos, obviamente, pero sí, escucho todos los temas de forma desordenada y en mi mente no hay álbumes, hay canciones. Bien, estaba en Buenos Aires el fin de semana que fui al Primavera Sound para ver a Beck, a Blur, a Pet Shop Boys, a The Cure. Y viene un argentino charlando y me dice, bueno, recomendame una banda uruguaya. ¿Cuál es la banda uruguaya, sí? Me dice, de esas que permanecen. Y digo, ¿no te va a gustar? Ya la conocés. Me dice, sí, pero no. La Vela, Vela, le digo, ¿la conocés? Sí, pero no. Buitres. La recomendé a Buitres. Mi Buitres es charrúa. Buitres es el rock uruguayo por excelencia, ¿no? Sí. Es el punk rock uruguayo de la vieja guardia con los temas que nos identifican. Bueno, es una situación del país que fue muy buena. El artista también que más escuchaste fue Buitres. El artista Buitres. Después, sí, nada que ver. Pero tenemos al señor Mozart. ¿A Mozart? Sí, porque uso la música clásica como música de fondo en mi trabajo. Espectacular. ¿Y en qué laburás, Gabriel? Soy oftalmólogo. Entonces, en la sala de espera para calmar las bestias, suelo poner música de Mozart. Tengo un plasma con imágenes de viajes, naturaleza. ¡Qué lindo! Y relaja al paciente y relaja al doctor. Mata ese silencio de fondo, genera un estado de concentración y aparte es música que creo que hoy, no sé si se sigue produciendo, pero bueno, está hecha con un corazón muy distinto a lo que se genera hoy. Es un datazo este, Gabriel, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Buitres y Mozart. Sí. Los artistas de tu año. De mi año. Y después, como tercer puesto, sí, me está saliendo Guns N' Roses. Bien, esto para cuando después de irse los pacientes. Después que se van los pacientes, exactamente. Después que le ponés la lentilla. Cuando ponemos la lentilla, nos vamos a casa, sí, nos sacamos el humo, el equipo, y nos ponemos a cocinar. Ahí ponemos los Guns N' Roses. Qué genial, ¿eh? Buena mezcla, ¿eh? Sí, la verdad que lo acabo de evaluar ahora contigo y es buena mezcla y creo que es muy buena música. Buitres, Mozart y Guns N' Roses. ¡Hola! Aloha, ¿cómo vamos? Aloha, ¿quién sos? Quique, el cortinero. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo vas? Bienvenido. Acá andamos, bien. Motorizado cortinas, bien, estamos bien. Bueno, Quique, discúlpeme, pero estoy leyendo todavía la noticia que habla de Spotify, de Taylor Swift y de Bad Bunny y me qué dice mal. ¿Cuál es el artista número uno del año entre los usuarios españoles, o sea, atención, de habla hispana? ¿Quién es? Estaría bueno de Uruguay. ¿Usted sabe quién es el artista más escuchado
de habla hispana? No. Oh, no, no. Por suerte. No le quiero no le quiero estropear el jueves. Pero... La veo venir, Iván. Es Quevedo. Viene Quevedo. No, ¿eh? No tiene un tema solo. Y no ese. Fuimos de una. No es ese. Pará, ¿y cómo es esto? Alguien que me explique estos nuevos artistas. No entiendo nada. Bueno, Quique. Vamos a hablar de lo importante. Tus artistas del año. Bueno, en el número uno me aparecen Los Redondos. ¡Los Redondos! Oh, ¡ay, la pucha! Muy fisura este en año. ¿En Spotify? Sí. Bien. ¿Qué vas a hacer cuando no esté más Spotify, Quique? Y bueno, voy a Los Piratas de nuevo. ¿Cómo estabas? ¡Vamos a la Ares! ¡Pucha! Sí. Quique, arrancamos con Los Redondos. ¿Por qué es la banda que más escuchaste en el año, Quique? Y no sé, me empezó como un amor fuerte por la mística de Los Redondos. Después cambió un poco para Los Fundamentalistas, que es la banda que está hoy día representando un poco la música de esto. Y nada, quedé ahí. Me gusta el rock, me gusta trabajar con rock. Muy bien, colocando cortinas con la música de Los Redondos. No, mientras... ¿Quique? ¿Se le cortó, Quique? Se le cayó una cortina. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¡Quique! Sí. Más allá del artista más escuchado del año, Los Redondos, ¿qué otro? Y segundo me apareció The Weeknd. The Weeknd, que nada tiene que ver con Los Redondos. Pucha. No tiene nada que ver, pero hay días que te agarra para esa, no sé. Bien. ¿Y número tres? Y tercero, La Renga. ¡La Renga! La Renga, que confieso. ¡Yo soy el león! ¡Ay! ¿La versión de Milei o la oficial? Vos sabés que no la escuché esa todavía, ¿no? ¡Ah! ¡Un, dos, tres, va! ¡Yo soy el león! ¡Qué viaje, vos! Redondo, The Weeknd y La Renga. Sí. Hay un tema que te recomiendo, El Indio, muy bueno. ¿Cuál es? Te encuentro con un ángel amateur, que llama. Encuentro con un ángel. Empiezo por el final. Este mismo, qué divino, un himno. Terminar en el principio. El tipo se está despidiendo, vos. Es tremendo. Me pega mal. Sí, a todo el mundo. Y sí, ¿para qué me lo recomendás? ¡Hola! Hola, buenos días, buenas tardes, ¿quién es? Con mucho calor, Silvia te habla. Hola, Silvia, con mucho calor, ¿cómo te va? Bien, me mataste con la vaca Lola y el Bad Bunny ese, no, me morí de risa. Es la nueva versión de la vaca Lola. No, lo voy a poner entre mis preferidos porque me mató. ¿Cómo podemos hacer para que Bad Bunny te ríe? Silvia, ¿cuál fue tu artista? ¿Tenés Spotify? Sí, tengo, sí. Mirá, La Melodía de Dios de Tan Biónica. La Melodía de Dios, sí. De Tan Biónica. Sí, vos sabés que me encanta ese tema, me lo hizo conocer mi hija, la verdad que no lo conocía, y después que escuché un poco la historia de Chano y eso que no sabía mucho, como que me llegó, ¿viste? Está muy lindo. A ver. Todas las mañanas el mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa. La falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. Es bueno. Sí, no, mira, más o menos parece ser que él se dejó con la novia y en ese entonces se enfermó el papá y de ahí hizo la letra, ¿viste? O sea, tiene su sentido, ¿viste? O sea, te tienen que pasar cosas de mierda para escribir una letra, ¿no? Es como, hay mucha gente que se sigue así, yo qué sé. Sí. Silvia, puesto número dos. Living on a Prayer de Bon Jovi. ¡Living on a Prayer! Cada vez que escucho este tema de Bon Jovi, me acuerdo del flaco que está en la tribuna en la NBA. ¿No lo vieron? ¿No vieron ese video? No. ¿Vieron que en la NBA ponen temas y empiezan a enfocar a la gente? ¡Ah,
sí, tenés razón, sí. Lo vi. Y el flaco se tiró por la baranda de la escalera. Sí, como loco. Dale, lente, claro. Sí. Es divino y es sí. adictivo ese video. Y el tercero, sí. que tengo, te lo digo en castellano porque mi inglés es mal, ese va a todo ganador de ABBA. Ah, The Winner Takes It All. Ese mismo. Claro. Estoy escuchando ahí. Sí, ABBA es uno de mis preferidos. Sí. ¿Está dentro de tus artistas preferidos? Sí, ABBA sí. ¿Todos los años? ABBA desde chica, toda la vida. Toda la vida ABBA. Tengo tu edad, así que imagínate que desde el año 77, 78 que escucho ABBA. Siempre. Escuchá. Sí. Sí. Tu top 3, entonces, es... La Melodía de Dios, Chano, de la Bon Jovi y ABBA. Sí, y ABBA, sí. Hola, Peti, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la canción que recomendó el oyente anterior? Esa que dijiste que pegaba bajón. Una del Indio que hablaba de... No me acuerdo cómo es el nombre. Pero... Encuentro con el Ángel Amateur. Hola, Peti, soy Matías. Estoy en San Carlos. Mi tema más escuchado en Spotify fue... ZZ Top, La Crunch, versión remasterizada. Tremendo tema, tremenda banda. Mis tres preferidos del año: Buitres, Mon Laferte y Ciro y los Persas. ¡Hola! Hola, buenos días, buenas tardes, ¿quién es? Hola, Peti, ¿cómo andas? Hola, ¿quién sos? Gabriel te habla. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Gracias. Gabriel, abrimos con un Gabriel, cerramos con otro Gabriel. Gabriel, contanos, ¿te llegó tu resumen del año de Spotify? No me llegó, ¿no? ¿No te llegó? No, lo que pasa es que estoy en el clearing. ¿Estás en el clearing y cuando estás en el clearing no te llega? Claro, estoy en la lista negra. Estás en la lista negra. Bueno, capaz que hay una lista, la lista negra de Spotify. Y ahí aparece, Gabriel. Gabriel, tus tres temas del año o tus tres artistas del año. Mirá, en el puesto número 3 pongo a qué personaje de Argentina. Y arrancamos con un Gabriel que tenía a Mozart, ¿no? Arrancamos con Mozart y terminamos con qué personaje. ¿Me metes un tema de qué personaje? Que no tengo idea. El que canta con el ciego, Mi Universo Paralelo. ¿Es esto? ¿Esto es qué personaje? Ajá. Mi situación es difícil. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Me encanta! Es divino la voz que tiene. Vos sabés que me emociona y estoy erizada la piel tengo. Quiero ver las manitos arriba y entra Claudio Manda. Mira. Qué lindo. Ser Freddie Mercury. Atención de mato. Mamá. ¿Es qué personaje? A uno que maté. Muy bien. Su cabeza abunde. Jale el gatillo y dispare. Gracias. Gabriel, además de qué personaje, ¿qué otro regalo tenés para nosotros? En el puesto número 2, cualquier tema de Canserbero. ¿De quién? Canserbero. Pero, arrancamos con Mozart hoy. Guns N' Roses, Bon Jovi,
te metimos Chano, le pusimos rock nacional con Buitres, Redondo, La Renga, y ahora hay que poner Cancerbero. ¿Es esto? Oh, oh, wow, tu fuerte al aire, al aire. Y el corazón tucum, tucum, tucum. Va a correr sangre. Yeah. Para. A ver, cantame, Gabriel, ¿cómo es? ¿Qué dice? Yeah, acá estamos, escuchando malos pensamientos. Y esto no es puro cuento, te lo digo, y no te miento, porque el Peti, el número uno en la radio en lo que hace, por eso todo lo que hace, él hace de base. Dios mío. ¿Haces freestyle, se llama? ¿Se llama freestyle lo que hace Gabriel? Güey, escúchame, cuando te des puesto número uno te va a flotar la cabeza. Claro. Puesto número uno. Tuvimos a qué personaje. Tuvimos a Cancerbero y ahora, ¿a quién nos regalás? Holin y River. ¿Holin? ¿Holin y River? Sí. ¿Y qué es Holin, esto? Holin. ¿Qué es esto? Feels like I'm looking at the outside, trying to break the glass. I hit and watch it shatter, I slowly take. Falling in reverse. Yeah. When you feel that fire tearing through your heart. Nothing can hold you back from the world. Es una banda americana de metal. Hey. That's when you'll see the. Perdón, Gabriel, vos. Sí, cortó, está bien. Siento malos pensamientos. Es todo lo que yo siento. Mi cabeza. Sobre gustos, no hay nada escrito. Siento. ¡Nos vamos a la pausa! Siento. Jugamos a la palabra clave luego de la pausa. Todo lo que yo. Clave al 101.7. Clave al 101.7. Jugamos obviamente con cosas que tienen que ver con la música, con los artistas. La palabra disco tiene 5 letras, no se olviden. Clave al 101.7. Clave al 101.7. Sanela al 101.7 con tu cédula de identidad completa, sin puntos ni guiones. Mano ya, mano fin de año al 101.9. NNet al 101.7 y la notebook puede ser tuya. Siento malos pensamientos. Imagina.